Hola, ¿qué tal? Les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa A Mover el Camello. Iniciamos con una cordial invitación para el Congreso Internacional en Bioética que se llevará a cabo en nuestra Universidad Militar Nueva Granada la próxima semana. Informes aparecen en pantalla. A ustedes, una vez más, bienvenidos. Nuestro campus Nueva Granada, ubicado entre los municipios de Cajicá y Zipaquirá, fue el punto de encuentro académico de todos los municipios de la región Sabana Centro. Veamos por qué. Muchas gracias, María Isabel. General, ¿en qué momento el campus Nueva Granada se convierte en el epicentro, en el corazón de toda la Sabana Centro? Porque vemos que prácticamente todos los días tenemos eventos de diferentes magnitudes, ¿no? Cultural, social, político. La verdad es que por la ubicación de nuestro campus, por la importancia de nuestro campus, hemos tomado el liderazgo para capacitar a la gente de los diferentes municipios de Sabana Centro. Es así como se han llevado a cabo talleres de planeación. En este momento estamos llevando también a cabo un taller de educación donde están participando todos los rectores y representantes de los diferentes colegios de los municipios de Sabana Centro. Esta es una labor importantísima. Nosotros estamos asumiendo esta responsabilidad. ¿En qué consistió el evento? Ya sabemos que fue de carácter académico, pero queremos que nos puntualice el objetivo del evento, quiénes fueron los asistentes, la organización. En la historia de la universidad que se construye todos los días, iniciamos con el primer encuentro de educación Sabana Centro. Los programas de educación de la Facultad de Educación y Humanidades se quieren proyectar y quieren llegar a este sector, así como llegó la universidad, con academia, con investigación y pensando en grande, nosotros convocamos a 97 colegios del sector Sabana Centro. Nos acompañaron rectores, coordinadores académicos y quisimos escuchar como objetivo fundamental del evento sus inquietudes, sus necesidades en el sector de la academia, específicamente en las áreas de la educación y de las humanidades. Los escuchamos, pero también quisimos que ellos nos conocieran, darnos a conocer, porque aquí estamos y seguimos en esa apertura de la universidad e involucrarnos de una manera muy amplia en este sector de Sabana Centro con nuestros programas académicos. Cuéntenos, estos eventos que reúnen a tantas personas encargadas de la educación, ¿cómo se organiza? ¿Cómo ustedes logran reunir a estos personajes? Bueno, Vanessa, inicialmente realizamos un estudio de los colegios, tanto privados como oficiales del sector. Realizamos una base de datos y enviamos unas convocatorias, una invitación personalizada a cada uno de estos académicos como rectores, coordinadores o docentes que tienen que ver con la temática que en especial manejamos el día de hoy en este primer encuentro de educación. Además, dentro de ello, pues organizamos una agenda de interés también para estas personas que invitamos. En esta ocasión, en este primer encuentro, nos centramos en el tema de las TICs y de la virtualidad, en la importancia que tiene la educación como gestión de calidad. Cómo estos factores de la tecnología y la globalización influyen en la educación y en la calidad de estos procesos académicos. Entonces, ser los rectores quienes permiten también la promoción del uso de estas herramientas tecnológicas.
Si estamos en un currículo donde decimos está prohibido que el estudiante venga con algo, si estamos como entonces, con políticas donde nos negamos al uso de las tecnologías, pues no permitiremos un desarrollo de la era en la que estamos. Pero también hay que poner cuidado, me devuelvo un momentico acá, con la era de la información, lo que trae, la prevención que nosotros tenemos que hacer sobre los ciberdelitos, sobre el cibermanoteo, el ciberstalking y el grooming. ¿Qué importancia tiene para usted esta clase de eventos de educación y de nuevas tecnologías? Pues en realidad yo creo que esto es realmente un hito que ustedes están marcando acá en la Sabana Centro. Yo considero que las oportunidades para los bachilleres de este sector van a quedar más claras y que en unos 10, 15 años la diferencia entre el nivel cultural de este sector y lo que tenía o tiene en la actualidad va a ser muy grande. Veo en esta institución, en este campus Nueva Granada, un ejemplo muy grande para tener un mantenimiento, un respeto ecológico y un avance hacia la equidad educativa muy astronómico, muy grande. Porque prevenir es vivir, la Corporación Fondo de Prevención Vial y la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios realizan la séptima jornada universitaria en seguridad vial. Ingeniero, contémosle a los televidentes cuál es la razón de ser de este evento tan importante y quiénes participan de él. Este programa se inició en el año 2009 como uno de los propósitos de la Corporación Fondo de Prevención Vial en su empeño por salvar vidas, que es nuestra tarea. Y creemos que gran parte de ese esfuerzo está concentrado en lograr que tengamos un mejor capital humano en los temas de seguridad vial. Y para lograrlo hay que empezar por donde se forman las personas, aquellas personas que construyen la infraestructura del futuro, como son los estudiantes de las facultades de ingeniería. Y en ese entonces, en el año 2009, empezamos recorriendo 10 universidades colombianas para mostrarles a los estudiantes lo que es hacer una carretera con criterios de seguridad y hacer la infraestructura urbana con condiciones para todos los diferentes tipos de usuarios. El ingeniero estadounidense Greg Speier es un profesional con amplia trayectoria en el tema de la seguridad vial, consultor de la mayoría de los países latinoamericanos. Es un gusto, ingeniero, tenerlo en nuestro país y propiamente en nuestra casa de estudios. Iniciemos con la pregunta del millón: ¿cómo hacer infraestructura vial segura en un país como el nuestro? Bueno, yo creo que lo primero, lo más importante es admitir que Colombia no es único. Siempre los colombianos decimos, no, en Colombia tenemos este problema, tenemos ese problema. Lo que tenemos son muchas excusas. Entonces, admitiendo que sí se puede hacer, pero que eso va a costar un poco más de lo que tradicionalmente metemos en el presupuesto de las obras, pues ahí podemos dar un salto gigantesco. Y tenemos que modernizar las normativas. Las normas están un poco atrasadas con el resto del mundo. Podemos mirar a varios países, sea Chile, sea Estados Unidos, sea España. Hay varios países que tienen una normativa amplia. No es que la queremos adoptar en su totalidad, sino que hay que aplicar algunos de los conceptos que aún aquí no se conocen. El ingeniero Fabián González es docente de la asignatura de tránsito dentro de la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios. Ingeniero, ¿cómo usar la inteligencia vial? Bueno, la inteligencia vial está en todos nosotros. La inteligencia vial
La sabemos por las normas, la sabemos por el comportamiento de cada uno de los usuarios dentro de la vía. Debemos usar los pasos seguros peatonales, los semáforos peatonales debemos estar pendientes. También tenemos que tener en claro el comportamiento del vehículo o los conductores de los vehículos para poder tener una integración dentro de los diferentes componentes o los diferentes actores de la vía. Vamos ahora con el mejor concurso universitario de historia y geografía en nuestro país, Arcadia. Gracias, María Isabel. A propósito, nos encontramos con el doctor Walter Cadena, quien es alma y nervio de nuestro concurso Arcadia, para hablar de las fases, los participantes y las instituciones que apoyan nuestro concurso. Muchas gracias, María Angélica y María Isabel. Realmente, alma y nervio es la Universidad Militar Nueva Granada y todos los integrantes del comité organizador. Precisamente esta semana, María Angélica, vamos a tener nuestra primera ronda en la Universidad Libre y nuestras semifinales en la Universidad Piloto para poder dilucidar quiénes van a ser los 6 mejores equipos que representen a sus respectivas universidades en la final del 7º concurso Arcadia. Esperemos de que sea una fiesta en torno a la historia y la geografía, que estos 28 equipos que están representando a las 15 universidades logren dar lo mejor de sí, y un agradecimiento muy especial a todas las universidades que nos han colaborado y que están participando, y en especial a nuestros auspiciadores, la Academia Colombiana de Historia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Banco GEL, el Grupo Random House Mondadori y el Grupo Planeta. Nos encontramos en el auditorio del edificio administrativo de la Universidad Piloto de Colombia en la semifinal, y mañana será la gran final en la Universidad Militar en las horas de la mañana. Contamos con la presencia del maestro Fernando Soto Aparicio y la doctora Blanca Díaz de la Universidad Militar. En este momento el concurso se está desarrollando. Contamos con la presencia de varias universidades: Escuela Militar de Cadetes, Universidad Javeriana, Universidad Militar, Universidad Santo Tomás, entre otros. De la Universidad Piloto de Colombia nos venimos para la Universidad Militar Nueva Granada, la aula máxima, a la 7ª final del concurso Arcadia, que se realizará el día de hoy sobre la Guerra Fría. Estamos con las barras de la Universidad Santo Tomás, la Universidad Militar, la Escuela Militar de Cadetes, la Universidad Nacional, la Universidad Libre y la Universidad Pedagógica Nacional. Los invitamos a asistir a esta final. El Tratado del Atlántico Norte, OTAN, puede decirse lo siguiente, excepto: A. Europa Occidental quedó subordinada militarmente a Estados Unidos. B. Tuvo como consecuencia la creación del Pacto de Varsovia. C. Contribuyó a la división del mundo en dos bloques antagónicos. Me parece de suma importancia unir el ayer al hoy, más cuando las comunicaciones tienen tanto avance. Se hace necesario que las nuevas generaciones vuelvan al ayer, se proyecten hacia el futuro, pero siempre con ese entusiasmo y con ese interés por traer los acontecimientos, por vivirlos y por recrear ese conocimiento tan importante. Es muy difícil trabajar con las generaciones de hoy, sobre todo en las ciencias sociales, pero vemos cómo la Universidad Militar, liderada por este grupo de docentes, hace que este hecho tan importante y tan olvidado se haga realidad. Encontramos con Jenny Camelo, la encargada de la preparación del equipo de la Universidad Santo Tomás en esta 7ª versión del concurso Arcadia. Jenny, cuéntanos cómo fue tu experiencia de preparación del equipo. Bueno, mil gracias por la invitación. Lo principal fue pues la llegada de la invitación. Es la primera vez que estamos participando en este evento. La
recibimos con muchísima alegría, pero la única cosa que fue muy bonita es que los estudiantes se lanzaron ellos mismos, no hubo un proceso de selección previo, sino ellos voluntariamente decidieron participar. Escogimos dos equipos, uno de la Facultad de Negocios Internacionales de la jornada de la noche y el otro de la jornada de la mañana. Estamos con los concursantes de la Universidad Nacional de Colombia, quienes quedaron en el tercer puesto en esta séptima versión del concurso Arcadia. Bueno, muchachos, felicitaciones. Y gracias. Cuéntenos un poco cómo fue su preparación para el concurso. No, primero que todo, agradecerles a ustedes, a la sede y alma, nervio, corazón de este concurso y por tenernos en cuenta a la gloriosa Universidad Nacional de Colombia. Ya culminó el concurso Arcadia y nos encontramos con la Universidad Pedagógica Nacional, quienes quedaron en segundo puesto. Muchachos, felicitaciones. Que disfruten el premio y cuéntenos cómo fue su experiencia en el concurso. Gracias. Bueno, la experiencia fue algo muy bonito, primero porque nos une como universidades públicas y además que quedaron dos universidades públicas en el podio, tres universidades públicas en el podio. Aparte de eso, fue algo muy duro, la competencia estuvo demasiado reñida, entonces ganar con un grupo de competidores bastante exigentes es algo muy alegre, o sea, satisfactorio. Bueno, pues principalmente muy sufrido el concurso, como decía Paola, la competencia fue supremamente reñida, los concursantes se prepararon sumamente bien. Y el primer lugar del concurso Arcadia se quedó en casa. En su séptima versión, la Universidad Militar Nueva Granada, representada por la Facultad de Medicina y Relaciones Internacionales, logró el primer puesto en la competencia. ¿Cómo fue su experiencia en el concurso, muchachos? Bueno, pues fue un trabajo constante de todos los miembros del equipo, sin descanso día a día, obviamente sin descuidar nuestras respectivas responsabilidades, pero pues fue una lucha ardua. Los competidores manejaban un nivel muy bueno y pues la verdad estamos muy orgullosos en este momento de darle este triunfo a la universidad. Bueno, yo pienso que esto se trata de una experiencia muy grata. Nosotros hicimos pues nuestro mayor esfuerzo, nos preparamos durante los últimos días fundamentalmente de manera muy fuerte, estuvimos unidos, como que delegamos responsabilidades en cada quien para hacer como una estrategia para pues llegar a la final y para ganar hoy. Muchas. Fue complejo, pero finalmente satisfactorio. Los laboratorios son herramientas de vital importancia para el desarrollo teórico-práctico de los diversos programas que conforman la Facultad de Ingeniería. Ingeniero, precisamente, contémosle a los televidentes de qué consta este edificio de laboratorios. Claro, con mucho gusto, María Isabel. Este edificio, el edificio F de la universidad, consta de varios niveles de laboratorios de varias disciplinas, fundamentalmente de ingeniería civil. Tenemos laboratorios de pavimentos, tenemos laboratorios de agregados, de cementos, de concretos. Adicionalmente, laboratorios de cómputo, salas de cómputo donde está el software especializado para diseño. Entonces, en resumen, es un edificio dedicado a la investigación aplicada con nuestros laboratorios. Estos laboratorios recibieron un aval bien importante, háblenos de ello. Gracias, sí. Desde el año 2010 realmente obtuvimos la acreditación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de 29 ensayos de laboratorio bajo la norma 17.025. Es la norma internacional ISO IS 17.025, que se encarga de avalar el desarrollo, la prestación de estos servicios especializados de laboratorio. 29 de estos ensayos en las áreas de materiales, de agregados, de cementos, de mezclas asfálticas, fueron acreditados de tal manera que podemos prestar ese servicio a la industria y a todo el que lo requiera con un alto nivel de competitividad. El ingeniero Giovanni González es el creador del Grupo de Investigación de Estructuras y Sísmica. Ingeniero, háblenos del trasegar investigativo y de innovación social de este importante grupo. El Grupo de Estructuras y Sísmica se fundó aproximadamente en el año 2000. Sus objetivos son los de dar respuesta a la, mediante innovación y productos nuevos para la sociedad. Tener un impacto sobre las clases menos favorecidas para solución de su vivienda. Uno de los 67 grupos de investigación de nuestra universidad, reconocido por Colciencias
El que más y mejores resultados presenta es el grupo que usted lidera. Ingeniero, háblenos un poco de todas estas actividades del talento humano y de los resultados que han obtenido. El grupo de investigación de estructuras y sísmicas se fundó alrededor del año 2000 y comenzó con un semillero de investigación. Dentro de este semillero de investigación han salido ya egresados de la universidad numerosos ingenieros que trabajan en las mejores firmas del país. De ellos, el ingeniero Julián Carrillo, doctor, ahorita está liderando el grupo de investigación y estamos desarrollando diferentes patentes de innovación que den respuesta a los problemas de la sociedad. A propósito de esas patentes, hay una en la que en particular hoy queremos hacer referencia porque es de vital importancia para los colombianos. Es de un ladrillo muy especial. Háblenos de esta patente. Este ladrillo lo que pretende es que tenga un peso mucho menor de los que son tradicionalmente y que se permita utilizar en cualquier región del país, que tenga unas características estructurales, que tengan sismorresistencia, la misma resistencia y que den respuesta a nuestra sociedad con las necesidades. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de nuestra universidad llevaron a cabo una conferencia panel cuyo tema versó sobre la diplomacia preventiva. Y para hablar al respecto estoy en compañía de nuestro docente investigador, Rafat Godme. Bienvenido y contémosle a los televidentes cuál es la importancia de conocer este tema en un país con 50 años de conflicto. Bueno, un saludo para todos y realmente este fue un evento que se hizo en coordinación con Naciones Unidas, la Cancillería y otras universidades a nivel nacional, y había tenido un antecedente que se realizó en el año 2008 sobre misiones de paz de la ONU en el mundo. Así que este es el segundo evento que se hace de manera interuniversitaria en organización con Naciones Unidas y la Cancillería. El de esta ocasión, la segunda versión, se llama Diplomacia Preventiva, recuperando el capítulo sexto de la Carta de Naciones Unidas, y trataba de mostrar acerca de cómo este instrumento ha sido usado en el sistema internacional en las últimas décadas para ver cómo se puede evitar un conflicto. De hecho, la diplomacia preventiva, como su nombre lo indica, quiere decir un instrumento diplomático que se usa justamente en el momento antes de que estalle un conflicto, o sea, en el momento de crisis o tensión, y lo que se busca es evitar, prevenir, como su nombre lo indica, y por otra parte también monitorear cómo está evolucionando esa crisis o esa tensión antes de que estalle el conflicto. Y han habido muchos casos históricos en los cuales se ha aplicado la diplomacia preventiva, digamos Kosovo, Sudán, otras partes de África y así sucesivamente. Para nosotros, para el Centro de Información de Naciones Unidas, es muy importante haber iniciado este ciclo de foros que hoy nos lleva a la Universidad Militar Nueva Granada. Una de las prioridades del segundo mandato del secretario general Ban Ki-moon, que desde enero de este año inició su segundo periodo de 5 años, es precisamente reforzar la diplomacia preventiva, explicar lo que realmente es casi el alma misma del trabajo de las Naciones Unidas, es decir, un trabajo político, un trabajo a veces no tan visible como hace unos años. En esta misma universidad celebramos los temas de mantenimiento de paz, los cascos azules, una actividad quizá mucho más visible de la organización de la que pueda ser la diplomacia preventiva, pero que a la vez es también un elemento fundamental, pues permite precisamente cumplir con el mandato de la ONU, evitar conflictos, mediar en los conflictos que ya existen. Nos pareció que la universidad era el ámbito perfecto y 9 universidades de toda Colombia, de Medellín, de Cali y en este caso de Bogotá, están participando en este proyecto. El doctor Mauricio Pryor es experto en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y él participó con una ponencia bien interesante en la conferencia panel sobre diplomacia preventiva. Háblenos de cuál fue el tema que usted expuso. Bueno, la idea es que la diplomacia preventiva, como una forma de trabajo en el marco de Naciones Unidas, existen ciertas dudas sobre hasta qué punto la intervención de esta organización podría significar una violación del mismo acuerdo de las Naciones Unidas.
Allí lo que expuse fue respecto a cómo las fuentes de derecho internacional, particularmente la costumbre, implican que no se hay que remitir exclusivamente a los tratados, sino que también la costumbre es una posibilidad que autorizaría a las Naciones Unidas para intervenir en diferentes casos, especialmente con la en lo que respecta al intervencionismo. No sería un intervencionismo ilegal, sino que sería parte de lo que puede hacer las Naciones Unidas y que está autorizado gracias al tratado y gracias a la costumbre. La formación de nuestros estudiantes es la piedra angular de la universidad. Ellos adaptan y adoptan este tema de la diplomacia preventiva, escribiendo ciertos artículos importantes para un libro. ¿Quiénes participaron de estos artículos? Bueno, Joseph y Alejandra, que fueron los alumnos que presentaron su ponencia. Algo que es bien interesante, yo los conocí como alumnos y ellos han dado un aprovechamiento total a las clases. Ha sido justamente como una persona que ha sido muy bien seleccionada por la universidad, es decir, un proceso de selección adecuado, sumado a una preparación y un aprovechamiento de las clases, puede dar resultados finales. Tanto Joseph como Alejandra fueron estudiantes destacados y eso se ve ahora en este tipo de productos finales. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que además de sintonizar nuestro programa a través del canal institucional, lo pueden hacer accediendo a nuestro portal web www.umng.edu.co. Se dirigen a la parte inferior derecha y encontrarán el link AMC. Allí conectarán directamente con YouTube y podrán disfrutar de nuestro programa completo. Con ustedes nos vemos la próxima semana en nuestro programa A Mover el Camello. Hasta pronto.